invitación y le agradezco en particular al señor José Ramón Becerra que haya querido que yo me dirigiera al Parlamento Vasco, a esta comisión del Parlamento Vasco, para hablar del lobo. Debo decirles que la tercera vez que me invita un parlamento a hablar, y las tres veces ha sido sobre el lobo. El Parlamento Suizo, ayer fue el Parlamento Europeo, pero les di plantón, me envié a alguien en mi equipo y tengo el gusto de estar con ustedes hoy, porque entiendo que creo que fue el Grupo Lobo que hace 3 años se dirigió al gobierno vasco pidiéndoles la catalogación de esta especie dentro del catálogo vasco de especies amenazadas, y hace el mes pasado el Ararteco ya les instó al gobierno a que diera una respuesta, porque 3 años parecía un periodo bastante largo, y tengo entendido que el gobierno vasco ha prometido contestar en primavera, del cual le queda muy poco, porque en fin, el verano empieza dentro de algo más de un mes. Entonces, la problemática la conocen ustedes sin duda. El lobo fue protegido por una serie de convenios internacionales, incluido el convenio al que yo represento, pero esto no me he presentado. Yo era titular de ecología, soy biólogo de formación, era titular de ecología en la Universidad Autónoma de Madrid hace muchos años, cuando era joven, y llevo 30 y tantos años en el Consejo de Europa, ocupándome de temas fundamentalmente de medio ambiente, pero ahora también de cultura, de naturaleza, perdón, de patrimonio y otros. Y desde el Consejo de Europa llevamos desde más de 30 años ocupándonos del lobo, porque es una especie importante de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio natural, y digamos porque, en los últimos, como les decía, en los últimos años, después de su protección en los años 70, se ha ido expandiendo. Nosotros, los que estamos en los temas ambientales, nos gusta pensar que ha sido gracias a la legislación ambiental que lo protege, pero seré franco con ustedes, no ha sido así. Quiero decir, el lobo ha ido ganando terreno, a veces contra los venenos y contra la hostilidad, en sitios que han sido fundamentalmente abandonados por la gente. No siempre, pero digamos el gran progreso del lobo en los últimos 30 años, pero particularmente en los 10 últimos años, obedece también a un fenómeno de abandono rural, de una ruralidad donde hay menos carreteras, menos gente, y entonces pues encuentras su nicho natural. Naturalmente llega a sitios que han perdido la cultura de vivir con el lobo, y este es el problema. Es decir, el lobo en los sitios donde ha existido siempre no es problema. En Rumanía habrá 3 o 4 mil lobos, no os he contado, en fin, puedo mirar, pero allí no produce porque siempre han vivido con el lobo. Sin embargo, ha llegado hace poco unos lobos a Dinamarca, donde había desaparecido hacía 200 años, y la reacción ha sido, primero, meter a los niños en las casas, como si los fuera a comer, y luego han decidido, o al menos algún espontáneo ha decidido, arreglar el problema a tiros, matando a alguno de los lobos que han entrado. Entonces, naturalmente, donde el lobo llega a un sitio que no está ya acostumbrado a su presencia, crea conflictos con una ganadería que a veces es una ganadería muy diferente, desde luego una ganadería muy diferente de la que existía cuando el lobo vivía allí. Por ejemplo, para darles un caso, en Noruega las ovejas las tienen libres en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, los pastores, entre comillas, van una vez cada 3 meses a ver si siguen las ovejas, alguna la ha matado, en fin, la carretera, en fin. Y hay unas zonas que es donde viven los suomi, tienen renos, y allí no quieren ver un lobo ni vivo ni muerto. Entonces, había desaparecido en Noruega, en el año 70 me llamaron a mí, no, perdón, en el año 90 me llamaron a mí, porque querían que el lobo volviera, y al final han decidido tener unas zonas que están, digamos, cerca de Oslo, pero no quieren ni uno en sitios donde crean conflictos
con el pueblo somi que viven del reno y que ya por muchas otras razones tienen una cultura un poco que difícilmente que sobrevive en el siglo XXI. Pero a la cual están naturalmente en fin, muy encariñados con ella. Entonces, en el marco europeo, para decirles de dónde, que es donde que yo tengo más experiencia, pues esta especie fue protegida por el convenio Berna, el año, que es un convenio internacional de protección de flora y fauna, el año 79. España firmó este convenio, pero hizo una salvedad para el lobo, porque esto es un convenio muy flexible, entonces dijo, bueno, nosotros no vamos a considerar darle protección total al lobo, sino que le va a dar una protección parcial. Es decir, que puedan seguir siendo controlados si es muy abundante, si causa muchos daños a la ganadería, en fin, existen situaciones. Bueno, inspirado en este convenio se hizo una directiva europea de la comunidad, de la Unión Europea, que se llama la Directiva de los Hábitats, que recogía estas mismas obligaciones del convenio de Berna, que es de extensión paneuropea para todo el resto de Europa, y dividió España en dos. Había fundamentalmente, cuando se hizo la directiva, que fue el año 92, había una gran población de lobos de unos 1.500, entre 1.000 y 1.500, porque bueno, es difícil contar, es más fácil contar cuántos grupos familiares hay que contarlos individualmente, que estaba fundamentalmente en el norte de Castilla y llegaba a Galicia. Y había una muy pequeña población en la Sierra Morena, y decidieron que la población de la Sierra Morena tendría una protección total y la del norte se seguiría gestionando como se hacía entonces, pues con controles, con a veces caza. El resultado es que para la población del norte ha tenido un éxito extraordinario. Ahora hay entre 2 y 3.000 lobos en el norte de España y se está extendiendo. Pero ellos habían puesto una frontera mágica que era el río Duero. Entonces, ahora ya ha pasado el Duero, ha entrado en lo que se llamaba antes Castilla la Nueva, es decir, en la Comunidad de Madrid, está entrando, digamos, está expandiéndose de forma natural y, por el contrario, la protección que estaba protegida en la Sierra Morena ha desaparecido. No quieren decir que ha desaparecido, pero ha desaparecido, porque nadie lo ha visto, ni hay huellas, ni hay rastros en los últimos 3 o 4 años. En fin, sería, en el caso de España, una violación digamos, de sus obligaciones, y sin embargo, ahora mismo España está en se le critica porque al sur del Duero se sigue haciendo la caza cuando teóricamente tenía que estar prohibido. En fin, nosotros el convenio de Berna, como les decía, hemos hecho más de 10 recomendaciones a lo largo de toda nuestra historia, los últimos 30 años, sobre el lobo, y la última, precisamente no, la penúltima, la última era sobre hibridación, era sobre qué hacer en los casos como el suyo, es decir, casos de poblaciones de lobo que están en expansión. Y entonces, pues dimos una serie de recomendaciones que valían para todos los estados, para todos los territorios, en principio. Una de ellas era, por ejemplo, que había que informar mejor, que había que, digamos, mejorar la aceptación social del lobo a base de información, explicando cuál es el papel del lobo en los ecosistemas, cómo, digamos, la ausencia de este depredador puede crear desequilibrios ecológicos, cómo la reintroducción de esta especie en sitios, por ejemplo, como Yellowstone, Estados Unidos, ha hecho ir hacia una mayor diversidad, una mayor riqueza biológica en todo lo que es ese parque, que había desaparecido por una proliferación exagerada de rubiantes, fundamentalmente de cérvidos, que estaban atacando toda la vegetación, al crecimiento de los árboles y demás. Incluso los ríos se vieron cambiados. Es decir, y también hay que informar de manera buena que no se come niños, que es una cosa, en fin, que aprendemos todos cuando leemos Caperucita, y que es una cosa que es muy difícil de erradicar. Es un enemigo, digamos, tan ancestral del hombre desde el Neolítico, posiblemente, o antes, desde el Paleolítico, que esto está muy arraigado, está muy. Es decir, que hay que explicar que no ha habido, que ha habido los casos de predación sobre personas. En España, el último fue una niña en los años 50 que había sido medio abandonada o dejada en medio de un bosque en Galicia.
Prusia le costó a los lobos la mitad de su población en los siguientes 3 años. Y que, en fin, que hay que formar con serenidad y con hay que, no hay que negar también tampoco que produce daños a una ganadería que no está habituada a la presencia de este carnívoro. Luego hay otra cosa, hay que ver, les aconsejamos que vieran el problema en contexto, es decir, no, si ustedes miran solo a Carranza, ahí tienen un problema. Si miran a Euskadi, Carranza es un sitio pequeño dentro de Euskadi, entonces quizás no tenga problema. Lo digo porque, en fin, no los datos que yo tengo es que tienen un grupo familiar, yo prefiero llamarle grupo familiar que manada, porque esta es una palabra muy desprestigiada desde que algunos bestias la utilizan para hacer abusos sexuales o violaciones con chicas durante los sanfermines. O sea, que yo prefiero hablar de grupos familiares, que es más lo que son, en realidad. Entonces, es decir, que y otra cosa, que si usted, yo creo que el Parlamento Vasco es un sitio perfecto para organizar este debate, creo que es un debate que se debe organizar. Como decía antes, el Ararteko se dirige al gobierno, pero yo creo que el Parlamento es un sitio donde se puede hacer este debate, como usted decía, de manera serena. Y otra cosa que decimos que es que hay que tener objetivos a largo plazo. Es decir, si uno va a legislar según los periódicos, según el último ataque de los últimos o según la última protesta que ha habido en este u otro sitio, es mala solución. Es decir, tienen que ustedes que querer decidir cuántos lobos quieren tener, dónde, y tomar las medidas para que estos lobos causen el mínimo conflicto posible. Es decir, que no es. Pero para eso, bueno, pues nosotros siempre decimos que hay que tener, que no hay que, digamos, no hay que trabajar solos, hay que trabajar con todos los grupos interesados. Pero no solo los grupos interesados, los ecologistas o los ganaderos. A mí me parece muy bien que ecologistas urbanos, en su mayor parte, que quieran proteger el lobo porque Rodríguez de la Fuente, porque hay esta imagen también mítica, positiva del lobo, o que otros ganaderos tienen una imagen exclusivamente negativa porque les cambia la vida, y en eso tienes razón, les cambia la vida, tienen que tomar. Es decir, ver esto en contexto y a largo plazo. Tomar una decisión sobre qué quieren ustedes, cuántos lobos quieren tener Euskadi, porque yo creo que el decir no queremos tener lobos en Euskadi, decir, bueno, no queremos tener lobos, ni electricidad, ni, en fin, el mundo cambia, y cómo van ustedes a convivir con ellos, y dónde y cuántos. El Parlamento noruego decide todos los años cuántos grupos familiares va a admitir en Noruega, y lo decía el Parlamento, por un decreto especial todos los años. Es decir, que no hay problemas, pero hay que escuchar a todo el mundo. Pero no solo también decía a los ecologistas y a los ganaderos, sino también a otras gente que puede estar interesada, el turismo rural, por ejemplo, hay zonas de León que están desarrollando un turismo sobre el lobo, muy interesante, que deja, digamos, también sus dineros en el mundo rural. Los excursionistas, también hablar con los ciudadanos, la gente de las ciudades, en fin, que ustedes representan como parlamentarios y elegidos que son, ¿no? Y también hay que promover prácticas conocidas de evitar la predación. Es decir, que hay maneras, no son tan cómodas como se piensa. Los perros no, los perros pastores no solucionan todo, los mastines. Hay que también, yo creo que estamos en un momento en que hay que apoyar al pastoralismo, a vivir con el lobo. Porque el pastoralismo también es importante para los ecosistemas de Euskadi. Porque el pastoralismo también es que es creador de riqueza, también es que no solo de queso, es creador de paisajes, es creador de cosas que a ustedes les interesan y para las cuales se sienten afectivamente y moralmente implicados, ¿no? Pero también hay que pasar el mensaje a la gente que está sufriendo ese problema directamente en sus explotaciones, que bueno, que el lobo forma parte de lo que ustedes quieren que sea Euskadi. Es decir, que si no tendrían que ir al diccionario, a la Academia de la Lengua Vasca y decir, borre la palabra Ochoa, fuera, no queremos, esto ya ha pasado, o póngala en pasado solo. Yo creo que esto no es razonable. Entonces, bueno, nosotros recomendamos que, digamos, se acepte la vuelta natural de las poblaciones de lobo y se les dé encaje
en la medida de lo posible, porque no van a tener lobos a las puertas de Bilbao, aunque Oslo sí que los tiene a las puertas de Oslo. Pero bueno, habrá que ver cómo se hace. El convenio de Berna, en cualquier caso, no será un problema porque es muy flexible y porque las obligaciones, yo creo que no hay que tampoco ir hacia una protección absoluta, total, porque eso sería contraproducente. Es decir, si quieren ustedes, bajemos al País Vasco y hablemos de números, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que el País Vasco es muy pequeñín, aquí no caben los lobos. Eso es que estén en Castilla. Bueno, yo les voy a hablar de otra comunidad autónoma que es 10% más grande en extensión que la suya, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene, porque claro, que también está muy poblada, tiene una población que es aproximadamente 3 veces la de todo Euskadi, y allí tienen tres grupos familiares, y pues y dentro de poco quizá uno o dos más. O sea que si en Madrid, con la cantidad de gente que tiene, la cantidad de carreteras, la cantidad de urbanizaciones en la sierra, hay tres grupos familiares, aquí por lo menos puede haber 3 o 4, ya que tiene ustedes una densidad que es casi la tercera parte de la cantidad de Madrid. O sea que no, el factor de densidad, que a veces dice, bueno, eso yo, que lo tengan los noruegos, lo tengan los franceses. Hemos de ver, por ejemplo, como en un país como Francia, que había desaparecido, bueno, ahora está volviendo, hay unos 40 grupos familiares, no tiene nada que ver con lo que había hace 200 años, que había 20.000 lobos, ahora hay 350, pero bueno, estos 350 están creando problemas. Es decir, que es un problema de adaptación, es un problema en el fondo político, es un problema de diálogo, es un problema de encontrar soluciones entre todos, eso sí, con solidaridad hacia aquellos que están, digamos, sufriendo las consecuencias de la vuelta de este carnívoro, que es un animal, en fin, mítico para muchos de nosotros, o en fin, es una especie interesantísima, es un gran depredador de los ecosistemas mediterráneos, y yo pienso que merece la pena. Es decir, el convenio de Berna, ¿qué les va a decir? Es un convenio para proteger la flora, la fauna y la biodiversidad. No es un convenio para proteger, digamos, los intereses, pero tiene en cuenta que puede haber otros intereses en conflicto y que, por lo tanto, es necesario encontrar equilibrios. Esto es, digamos, a bote pronto lo que yo les puedo decir sobre el lobo. Otros países, digamos, tienen esta misma discusión. Suiza, el cual también había reticencias, pero bueno, pues hemos dicho, oiga, si el lobo se le está viniendo a los Alpes, a ustedes les gustan mucho los Alpes, tienen que digamos, ayudar a que los Alpes vuelvan al equilibrio ecológico que tenían antes de su ocupación humana desaforada, dando la bienvenida a esta especie, que además regula especies, yo no sé si llegaría a regular el jabalí, pero sí muchos otros cérvidos o cabras que cuya proliferación no es ecológicamente buena. Digamos, cada país está teniendo su reflexión, pero a mí me admira, por ejemplo, que en Alemania en menos de 7 años tenga ya 60 grupos familiares sin que ello haya producido ninguna. En fin, hay siempre gente que se queja. Entonces, yo lo que apelo es a su rol fundamental, que le digan al gobierno que quieren, si entra en sus competencias, de las cuales mi ignorancia es oceánica, que quieren hacer un grupo de discusión que puede discutir con todos estos diferentes personas y dar una recomendación al gobierno para que protejan, incluyan esta especie en su catálogo de especies amenazadas, pero hagan un plan lobo que establezca cuáles son, digamos, cuáles son las reglas del juego y cuáles son sus objetivos a largo plazo. Lo que no es de recibo, digamos, lo que es que tengan un solo grupo familiar entre 3 comunidades autónomas y cada vez que se mete un lobo hay 4 que protestan y dejan hacer ahí iba a decir redadas, no, hacen unas batidas para acabar con el lobo. Bueno, eso no es manera de entiendo yo, honestamente, de enfrentarse a un reto. Es un reto, es decir, bueno, vamos a ser solidarios con esta gente, vamos a ver qué necesitan, vamos a apoyarles a fondo, pero vamos a decir que sea el lobo. Muchas gracias por su mala atención. Y me dirá cómo funciona esto, porque no he conseguido antes. Ahora mismo lo miramos. Muchísimas